Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Captain Tsubasa, o en castellano, Oliver y Benji. No lo digo nunca al principio del vídeo, pero bueno, si os gusta el contenido, que mínimo que una suscripción, un like, un compartir para que pueda llegar a más personas y así, pues bueno, me ayudáis. Y deciros también que estoy haciendo directos en Trovo, ¿vale? Dejo el link en la descripción y bueno, ya poco a poco os iré haciendo otro tipo diferente de vídeo, que quiero hacer otro tipo de contenido un poquito más salseante, pero bueno, poco a poco, quizá un vídeo a la semana, un vídeo cada 15 días, con un poquito de salseo, estarse pendiente a la campanita. Vamos al siguiente partido, vamos al tercer partido del campeonato nacional, vamos a jugar contra los hermanos Catapulta, que no me acuerdo el nombre, y vamos a intentar reventarlos. Tras pasar la ronda secundaria en Ankatsu, se enfrentó al representante de Kanagawa, el segundo Nishikigao. Los compañeros de Tsubasa, quien sufrió una lesión en el partido anterior, le dieron todo y estuvieron a la altura de las circunstancias. Al final vencieron por un contundente 6-0 y pasaron a la siguiente ronda. Ahora su tercer rival será el representante de Akita, el secundaria Anawa. Los hermanos Tachibana, de secundaria en agua, son especialistas en el fútbol acrobático, que nos impresiona su movimiento, justo lo que quieren. Marcas un ritmo alto y el mismo hipótico que tuviste en el partido de ayer frente al Nishigaoka. A por ello, sí. Vale. Vamos, Masao. Cuando quieras. Puede que en el campeonato nacional de primaria nos hubiéramos superado por el dúo estelar de Nankatsu. Pero Misaki ya no está. Ahora somos la pareja más letal del torneo. Nuestro fútbol aéreo es inimitable. Vale, aquí está lo de la catapulta infernal que os he comentado antes. Esta gente eran los putos amos. Yo creo que lo harán también. No estoy seguro cómo funciona el tema de los combos. Amigos, el partido de Nankatsu contra el Anakawa está a punto de empezar y los aficionados en ambos equipos rugen ya en las gradas. Parece que hoy la afición de Anakawa es más numerosa que la de ayer. Han venido desde Akita para apoyar a su equipo. Se nota que tienen ganas de eliminar al vigente campeón, el Nankatsu. ¿Cuánto tiempo, Tsubasa? Sí, desde primaria. Dejad la piel en el campo y chavales. Lo siento, pero vamos a acabar con la racha del Nankatsu. Ni hablar, estamos listos. Para esos trucos aéreos vuestros. Vaya, qué gracioso estar. A ver si vuelves a marcarte una propia. ¿Qué? ¿What? Movimiento de base largo. Que no, tío. Vale, vamos al lío, porque no puedo hacer ningún tipo de cambio ahora mismo. Me da pena no acordarme de ciertos nombres, tío, porque me acuerdo de los personajes, pero no me acuerdo de sus nombres. Y es una putada, ¿eh? El juego, la verdad, que está bastante bien, ¿eh? Yo esperaba que fuera a ser otra cosa, pero es al final un FIFA con habilidad y me recuerda a ciertas arcades del año 96, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vamos, lío! No, tío, no empecemos ya, loco, a hacer perlitas, No, lo bro. Hay que tener cuidado. No. Suelta la pelota, let's go. No. ¿Hago en la más? Revienta. Vale, ya van a hacer el primer tiro catapulta o algo de eso, ¿no? Disfruta nuestro tiro triangular. Vale, este era en el que se apoyaba en el palo. Está saltando en dirección al póster. Es la especialidad de los hermanos de Chihuahua. Se impulsan en el poste para ganar y rematar. El tiro triangular. No tan rápido. ¿Pero qué? Ha estado más lista agitado el poste y Kazuko no logra impulsarse. No hace partimiento con la pelota. ¿Veis? Vuestro fútbol aéreo es un chiste. Bien hecho. Un fallo lo puede tener cualquiera. Vaya.
El monito intenta jugar al fútbol, qué adorable. Reconozco que un día marcó un gol en propia puerta. Vale, vamos a sacar fuerte, vamos a quitarnos del medio. Corre, corre, bro, pero no te pares. No sé por qué narices se para, tío. Va, ahora sí, el tiro de la catapulta. Ahora sí. Es que, tío, ya voy con un gol menos del tirón. Sin paro ni nada, del tirón directamente. Ellos hacen la catapulta infernal, me marcan un gol. Easy clap, no olvides esto, acaba de presenciar la esencia del fútbol acrobático. Ahí está, la técnica aérea del Tachibana. Es todo un esplendor, sigo sin creerme lo que he visto con mis ojos. ¿Habéis visto eso en el caso de nuestra catapulta infernal? Solo estábamos calentando. Uf, joder, compadre. Del tirón ya vamos con un gol menos. Es decir, nos hace la fucking catapulta infernal y nos revienta la vida, ¿vale? No me está haciendo, tío. No me está haciendo la... los regates, tío. No me está haciendo los fucking regates. Vamos. Vámonos, hay que correr. ¡Corre, bro! No, ya llego reventado y ya no puede. Ya cuando llega reventado ya no puede esquivar ni nada. No. No tiene fuerza suficiente para hacer el. El tiro. ¿What? No tiene que tener potencia para hacer el tiro, ¿eh? Vale, buena. ¿Dónde está Oliver, tío? ¡No! Tenemos que cambiar la técnica, tío. De borde. No puede entrar, tío, ahí como Pedro por su casa, cojones. Buah, tío. Vamos. Corre, bro. ¡Corre! Mi equipo está haciendo lo que le da la gana, tío, pero ¿por qué? No lo entiendo, tío. No entiendo cómo mi equipo está haciendo lo que le da la gana, bro. Vale, lo parará, ¿no? Hará algo mi portero, ¿no? ¿What? Fatal, tío. Fatal. Ahora sí. No. Complicado, tío, ¿eh? No es fácil. No es difícil, tío, pero... Tsubasa, corre, bro. Ea. Pues el segundo, ¿no? Vamos a hacer la zona V. Pero, tío, si le he dado. Long pass.
¿Dónde está Tsubasa, tío? Vamos al lío. No lo mete, ¿no? Vamos. ¿Qué va, tío? Vamos a ver. ¿Qué va? Dale, revienta. ¡No! ¡Vámonos! Tiene que entrar, ¿no? No entra, tío. Ahora sí. ¡Vamos! Revienta. Vamos, tiene que entrar por pesado, ¿sabes? En plan, porque ya no le queda vida. Lo tengo que hundir. Por mucho que no haya tiros especiales, tío. Está la pelota. No, pero regatea, sí señor. Vamos. ¿Dónde está? Vamos, bro. No, tío. Hay que aguantar, ¿eh? Vale. Está como nos hicieron en el vídeo de ayer, que nos cortaron el ataque cuando íbamos a reventarle. Pues ahora por lo menos igual. No hay tiempo para más, nos vamos al descanso. Pensar las jugadas tan hermosas de los dos. Aguanta el empate. La catapulta infernal, esto no pinta bien. Eso sí, seguro que ese tiro les deja las piernas entumecidas. No van a poder seguir tirando así eternamente. Sí, tiene sentido, creo que tiene razón. De todos modos, ella va a jugar su partido y nosotros el nuestro. Que no nos desconcentre, limitados a jugar al fútbol. Vamos. Tenemos una segunda parte que ganar. ¿Cómo van esas piernas? Bien, tranquilo. Bueno, ya sabes que tenemos que tener cuidado con el esfuerzo que supone ese tiro. Sí, solo en ocasiones especiales. Solo unas pocas de veces en partido. Podemos aguantar otros 30 minutos, ¿verdad, Masao? Desde luego. Hoy la catapulta infernal nos ha supuesto sangre, sudor y lágrimas y ahora vamos a hacer que ganemos este partido. Justo cuando empieza la segunda parte, dale, cuento contigo. Sí, entendido. Vale. A ver qué van a hacer ahora. Vale, esto es lo que estaban avisando. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacían ahora? Ah, vale, es cuando Oliver ahora... Aunque esté solo, yo también puedo volar. Qué bueno, tío, me acuerdo perfectamente de esto, tío. Ahora sí era cuando se lastimaba el hombro. Me acuerdo perfectamente, tío. Se me ponen los pelos de punta, bro. ¿Estás bien, Masao? Tsubasa ha amortiguado la caída, ¿eh? ¿Tsubasa? Mi hombro. Tsubasa. Sí, sí, estoy bien. No más que un rasguño. Todavía puedo. Que anima ya por el botiquín, que venga el médico. Árbitro, Tsubasa sale del campo. Ambos equipos aprovechan para ver agua mientras Tsubasa recibe atención médica. Parece que vuelve al terreno de juego. Parece que se ha dislocado el hombro, amigo. ¿Estará en condiciones de jugar? Bueno. Está bien, Tsubasa, sí. Tenía peor pinta al principio. No creo que pueda volver a hacer algo así, pero créeme, puedo jugar. Venga, tenemos que dejarnos la piel en el campo o todo o nada. No te lo vamos a poner fácil, Tsubasa. ¿What? Hostia, pensaba que había sido gol, tío. Digo, me cago en mi vida, hermano. Ahora mismo Oliver o Tsubasa está frito.
¡No! Estoy intentando... Tsubasa no, tío. Si está reventado, bro. Pásale al de delante. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me jodas, ¿eh? Pero si no era ese, tío. Era el de abajo, bro. ¡No! Está solo, tío. ¿Pero qué cojones estamos haciendo, hermano? ¡Vamos! ¡Ahora! Hay que reventarlo a tiros, ¿eh? Hay que reventarlo a tiros. ¡No! Oliver no puede hacer nada, tío. Oliver, si acaso, se recuperará al final del partido para hacer una locura. ¡Pero pasa los huecos, joder! No lo entiendo por qué. Vamos al lío. ¡No! Si le he pasado precisamente a Tsubasa, tío, para que hiciera... ¡Ahora! ¿Entra? No entra. No. Ah, tío, no. Ahora tiran ellos toda la potencia, tío. Vámonos. Regatea. Pasa. Ahora. Tiene que soltarla. No, tío, si le dejo el botón de pulsado, tío, para chutar. Tengo que chutar ahora, ¿eh? Tengo que hacer cualquier tiro ahora para que lo gaste. Para que gaste lo que le queda de... Para que gaste lo que le queda de... Es decir, ya lo tengo que meter para adentro. De cualquier chute ahora mismo. Un tiro, pero medio en condiciones. No vale en plan... Un tiro ñoñero. No pueden chutar, ¿eh? Vámonos. ¡No! ¿Qué haces, animal? ¿Me cago en mi vida? No hay manera, tío. Se tiran desde Cuenca. Se tiran desde Cuenca. ¡No! No pueden, ¿eh? No lo voy a dejar, no lo tengo que dejar, tío. No me jodas, ¿eh, bro? Hay que tirar ya para adelante, ¿eh? Como sea. Estaba claro. Estaba claro que había que reventarlo ya. Ahora vamos a defender un poquito, ¿vale?
No teníamos fuerza, pero ya le habíamos gastado toda la potencia al portero. Formación defensiva. Vamos a hacer algo. ¿No? Vale, zona V. ¡No! No pueden dejar que chute, ¿eh? Vámonos. No, bro. Hay que defender, tío. Como un cosaco. ¡Vamos! ¡Todos los botones ya! ¡Hierro! Aguanta, aguanta, pierde tiempo a los FIFA, bro. Vámonos. No, tío, si la estoy. No puede chutar, tío, ¿eh? No le voy a dejar chutar. No hay manera, tío, ¿eh? Tienen que entrar. No puede chutar. Vale. ¿Se acabó? ¡Vamos! Llega el pitido final. Y se condena Nankatsu, es el primer equipo que accede a los cuartos de final. A pesar de su juego aéreo, los hermanos Tachibana no han estado a la altura de Tsubasa. Uf. Hemos sufrido, ¿eh? En este partido hemos sufrido, aunque no lo parezca, ya os lo digo yo. Vamos a ver cómo sigue la historia. Fútbol aéreo. Eso es el modo de la historia, un trofeo que va en resonancia con la historia. ¿Cómo está, doctor? Por ahora me estará con que tenga el hombro vendado. Sin embargo, me preocupa que se vuelva a salir el hombro si vuelve a golpearse. Esto ya le pasa con Mark Lender al final, en la final, creo. Bueno, puede seguir jugando mientras evite los contactos fuertes. Ya veo. Muchas gracias, doctor. Tranquilo, es mi trabajo. Las lesiones son parte del fútbol. Además, sería una pena que Nankatsu no consiguiera el tercer campeonato por la lesión de su mejor jugador. Aquí está la chica, ¿no? Todo el equipo. Ah, no. ¿Cómo tienes el nombre, Tsubasa? Tachibana, no sé qué decir. Todo es culpa mía, lo siento. No es culpa tuya, fue una parte del juego. Que te agradezco que te preocupes por mí. Buen partido, bonito. Qué gracioso. Ahora ganamos por nosotros, ¿vale? Si perdemos, que sea contra el mejor. Dale por hecho. Podemos contar con nosotros, somos los mejores y vamos a ganar. ¿Esos no son Hyuga Masayama? Ah, es verdad. ¿Por qué no ha jugado el último partido? ¿Está lesionado? No, no es eso. ¿Entonces? No es asunto tuyo. Desde luego que sí. Eso me ha olvidado de la pelea que tuvimos en el campeonato de la ciudad de primaria en la cafetería. Quiero tomarme la revancha en el terreno de juego, ni se te ocurre arrebatarme la oportunidad. Va, eso es agua pasada. Era otro tiempo. Bueno, vamos a eliminar a Tsubasa y luego ir a por ti en la final. No sé qué te pasa, pero espero verte en el terreno de juego cuando llegue el final. Me acuerdo perfectamente de esto, ¿eh? ¿Cómo se enfrenta al entrenador por dejarlo en el banquillo? Me acuerdo perfectamente. Un momento, ¿tampoco vas a jugar hoy, Hyuga? ¿Y Shaki? Quizá piense que tus cruces son unos caminos de rosa, pero si subestima a tus rivales acabará eliminado. Tienes que llegar a la final. No te preocupes, te estaré esperando. ¿Entonces? ¿No estás lesionado, Hyuga? No. Pues nos vemos en la final, en Nankatsu contra el Toho, por tercera y última vez para subir a lo más alto. Bueno, ¿y qué de ti? Espero que no te lesiones antes de la final, entonces no tendría ningún mérito. Allí nos vemos. Se sabía un poco cómo iban a ser los partidos ya, porque los notas en la previa te decían, nos vemos en la final, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué, Takeshi? Me he encontrado con Mitsugi, el secundario de Musashi, y me ha pedido que te comente algo. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Él es el único que puede derrotar a Tsubasa. Estoy deseando que llegue a la final. ¿Pero qué les pasa? No les he pedido que se preocupen por mí. Ya veréis, no pienso quedarme en el banquillo. Voy a ganar el campeonato. La final tiene que ser la leche, tío. La final tiene que ser la leche, hermano. Recuerdo, el primer compañero de Tsubasa, Ryo Ishizaki. Vale, gente, pues vamos a dejarlo por aquí, que iré subiendo partido a partido, como dice Cholo Simeone.
Porque tampoco quiero cargaros mucho, ya que los partidos pues son bastante intensillos, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos. Atento que el próximo ya, si este ha sido difícil, los que vienen ya no os digo nada. Así que bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias a todos. Adiós.